noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. En la emisión especial de hoy voy a saludar a todos los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, no docentes y graduados, porque el pasado 17 de septiembre la universidad cumplió 45 años, así que vaya para todos nuestro saludo, nuestros deseos de prosperidad. Veamos los títulos de hoy. Te informamos sobre el convenio entre la UNLAR y la empresa mexicana Qualtop, que impulsará la inserción laboral de los graduados. En el aniversario número 45 de la UNLAR, hablamos sobre la universidad de hoy con el rector Fabián Calderón. Abordamos la comunicación transmedia con el proyecto Caudillos, impulsado desde la carrera de comunicación social, en nuestro informe especial. Qualtop es una empresa mexicana de software que firmó un convenio con la UNLAR para generar trabajos de valor agregado. Escuchemos a los referentes universitarios y de la empresa que nos van a dar más detalles sobre el convenio. Acabamos de firmar un convenio con una importante empresa mexicana cuyo CEO es justamente riojano, lo cual nos favorece muchísimo ya que nos permite a nosotros una interacción entre lo que es empresa, universidad, universidad-empresa, para articular esfuerzos en la formación, para que nuestros profesionales estén preparados para el mercado laboral que hoy por hoy la sociedad está necesitando. En esta articulación vamos a trabajar fuertemente la formación que nuestros profesionales necesitan, sobre todo en el área de lo que es las nuevas tecnologías, principalmente el desarrollo de software a través de nuestros profesionales y graduados. El convenio que acabamos de firmar con la Universidad Nacional de La Rioja tiene como fin generar empleos de valor agregado, ¿sí? En donde estamos tratando de coordinarnos entre la universidad y Qualtop para buscar acciones que trasciendan, ¿sí?, en los chicos, ¿no? Hoy lo que necesitamos o lo que tratamos con este convenio es y generarle trabajo de valor agregado a los chicos que egresan de la universidad. Como caso puntual, ya estamos trabajando, hay dos ingenieros recibidos graduados de la universidad que están trabajando por un proyecto de México y un proyecto de Chile. Eso es ya un primer piloto que comenzamos a hacer y el día de hoy firmamos el acuerdo en donde, entre los distintos alcances ya definidos, la idea es justamente llevar a cabo la segunda fase, ese piloto definido. Para nosotros es un día importante, es un día esperado. Creemos y apostamos a una nueva mirada institucional, pero fundamentalmente creemos y apostamos a lo que se produzca, a lo que se genera, y desde la materia prima esencial que tenemos, que son nuestros estudiantes, acompañado de docentes jerarquizados y de mucha experiencia de nuestra institución. La idea es tratar de mostrarles de que con disciplina y con esfuerzo el resultado es solo uno y es la felicidad y tener el alma completamente llena, ¿no? Entonces vamos a tratar de mostrarle en nuestro lenguaje, en nuestra forma, en nuestra manera, cómo poder hablar, cómo poder presentarse y cómo poder trabajar en un mundo globalizado. Seguinos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Nos vamos a una pausa y volvemos para charlar con el rector de la UNLAR, Fabián Calderón, sobre la universidad de hoy y su proyección hacia el futuro. Mi nombre es Victoria Rojas, tengo 18 años. Soy ingresante de diseño y producción multimedial. Bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero de lo que más me gusta y de lo que nunca me harté es de dibujar. Desde pequeña que me gusta
ver las cosas, observarlas bien e intentar imitar esa belleza que se ve en el mundo. Vine acá y ya me sentí parte de otra cosa. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Y la universidad está cumpliendo 45 años, su aniversario número 45, y por eso hoy estamos aquí con el rector de la UNLAR, con quien tiene el desafío y la tarea de marcar los objetivos y dirigir a los equipos de trabajo que hacen que la universidad funcione. Graduado de universidad pública, docente de universidad pública, trabajador de universidad pública, hoy estamos con Fabián Calderón. Fabián, ¿cómo ves a la universidad hoy? ¿Cuáles son las cosas que le importan a la gente que viene todos los días aquí? Bueno, yo creo que, a ver, a la comunidad universitaria de la UNLAR le interesan distintas cuestiones. Lo cotidiano, es decir, que las aulas estén en condiciones, que el parque esté en condiciones, que tengan horarios de clase y que se respeten esos horarios de clase, que pueda tener la información adecuada, que se resuelvan sus trámites en forma adecuada, rápida y ágil. Y además que pueda tener esta posibilidad de entrar en diálogo con otros, con sus pares, que puedan sentir y experimentar la libertad de lo que hoy significa este proceso nuevo que vivimos en la universidad. Es decir, que se respeten las libertades de cátedra, los derechos de los estudiantes, docentes, no docentes y graduados, que estas libertades significan una oportunidad para todos los que hoy transitamos los pasillos de nuestra universidad en todas las sedes y delegaciones, pero también significan oportunidades y desafíos nuevos para fortalecer la verdadera democracia que necesitamos avanzar y consolidar a lo largo de estos años, y que signifique también la posibilidad de que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, puedan tener esta posibilidad de insertarse en un mercado laboral, en una organización, puedan sentir la posibilidad de innovar, de crear. Estas son las posibilidades de hoy, de estas libertades que hemos conquistado, pero que también tenemos que seguir fortaleciendo entre todos, porque también son decisiones que tenemos que asumir. Es importante, digamos, te escucho hablar y pienso en cuando decís libertades y esto de la construcción colectiva, digamos, ¿cómo se trabaja desde ese lugar? ¿Cuál es el rol y cuál es la importancia que toman y que adquieren cada uno de los actores hoy en la UNLAR? Bueno, nosotros venimos de una cultura institucional donde siempre, durante muchos años, se fortaleció la idea de que todo bajaba del rectorado. Toda decisión y toda mirada de realización y de consolidación material de la universidad, de propuestas, de ideas, de presupuesto y proyecto, era solo una decisión y una realidad desde el rectorado, desde el segundo piso del rectorado. Sí. Hoy la realidad es distinta y nos tenemos que asumir verdaderamente como constructores, verdaderamente con una oportunidad que tenemos de construir procesos desde abajo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que todos tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad. El que viene temprano a limpiar la universidad, el que está en el aula, el docente, el administrativo
amigo que está en una oficina, el decano, el delegado, el vicerrector, los secretarios, todos tenemos hoy una gran responsabilidad y una oportunidad para tomar decisiones, para garantizar una universidad abierta, plural, distinta, inclusiva y que resuelva los problemas que también tenemos en nuestra universidad. Y después está la otra dimensión, que significa quienes tenemos la gran responsabilidad de seguir exigiendo mayor presupuesto, porque mayor presupuesto para la universidad significa más becas para estudiantes, mejores comedor, más comedor en el interior, más posibilidades de traslado del estudiante a jornadas, encuentros, más becas e incentivos para docentes, para graduados. Por eso es que peleamos. Y tenemos esta definición de pelear por mayor presupuesto. Bueno, y aquí viene la otra pregunta, digamos, ¿cómo está hoy posicionada la UNLAR en este contexto nacional y en esta mesa de diálogo que tienen, digamos, entre todos los rectores y con el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que estamos en un gran momento institucional. La participación de nuestra universidad en el Comité Ejecutivo del CIN, la participación en distintos espacios de participación donde estamos adquiriendo responsabilidades, vamos asumiendo responsabilidades, en congresos, en jornadas, en asociaciones, en comisiones, abre las puertas para que podamos ser escuchados. Porque aquí también es importante que en un país federal, el sistema universitario, que es un sistema muy federal, donde puede dar cuenta de las realidades educativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es importante que se entienda por qué nuestra universidad, que está ubicada en territorios donde vemos que son territorios de precariedad, de pobreza, de dificultad, donde cuesta constituir y consolidar el recurso humano, la infraestructura. Es importante que se entiendan por qué nosotros reclamamos mayor presupuesto, porque es justo, porque tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las luchas que hemos llevado adelante desde la universidad. Y eso es lo que nosotros exigimos también a nivel nacional, que se nos escuche, que se nos entienda, que es una universidad que tiene hoy un gran potencial en sus jóvenes, en sus institutos, en sus docentes, y que todos los días los demostramos a pesar de las adversidades que encontramos, a pesar de esas dificultades que hoy tenemos a nivel presupuestario y a nivel académico e institucional. Bueno, y aquí surge también el tema de la universidad pública, ¿no? Porque es como que está naturalizado. Decimos universidad pública y muchas veces no somos conscientes de qué implica una universidad pública, ¿no? Vos siempre defendés este concepto de universidad porque has estudiado en una universidad pública, bueno, trabajas aquí desde hace muchos años, pero ¿por qué es tan importante defenderla? Bueno, es importante defender porque es la universidad pública marca horizontes, genera oportunidades, transforma individualmente y transforma colectivamente los pueblos, los territorios, a cada uno de nosotros que venimos en busca de un título, de grado, de posgrado. Allí está la expectativa que tenemos para que eso nos genere una posibilidad nueva en nuestras vidas. Pero también es cierto que la universidad pública, al abrirse, al ampliar su panorama, genera también horizontes y expectativas en las organizaciones. O sea, cuando nosotros decimos hemos abierto los portones de la universidad, no es para que nosotros vamos hacia la comunidad, es para que la comunidad llegue, es para que los problemas que tenemos en nuestra población estén presentes en nuestras aulas, es para que nuestros jóvenes estudien y dimensionen la problemática a partir de ese conocimiento como bien público, dimensionen la problemática que tenemos en nuestro territorio y puedan insertarse luego para dar respuestas, soluciones a esos problemas que tenemos. Por eso es importante la universidad pública, porque es la que brinda esas posibilidades de formar un recurso humano que luego, con ese conocimiento, con esos saberes, con esa construcción en un instituto, en un laboratorio, va a poder poner en práctica, ¿no es cierto?, en las organizaciones más próximas que tenemos en nuestra localidad. Por eso es que defendemos y por eso también que tenemos un gran desafío, para que se vea todo lo que hacemos aquí adentro y que lo hacemos justamente pensando en lo que tenemos que devolverle a la sociedad, que son respuestas a las problemáticas que viven todos los días. Y hablando de las problemáticas de todos los días, no podemos dejar de tocar el tema de las sedes y delegaciones de la universidad, ¿no? Que tiene como su llegada a las zonas más alejadas de las urbes, de los centros urbanos, y que tiene también una mirada, digamos, respecto al trabajo territorial. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo se está trabajando en las sedes y delegaciones? Bueno, yo creo que ahí vemos todo un gran potencial en la comunidad educativa de la UNLAR, en las sedes y delegaciones. Creo que los jóvenes que se acercan
a esta sede, como también se acercan aquí a la capital, son jóvenes que vienen de sectores populares, son primeros graduados en sus familias. Uno ve cómo las familias acompañan, cómo las instituciones tienen una expectativa de ese joven que está en la universidad y al cual acompañan institucionalmente. Por eso es importante que la UNLAR en las sedes y delegaciones se piense trabajando con los referentes locales, con los gobiernos locales, con los referentes de las distintas organizaciones sociales, culturales, religiosas, con los pequeños productores, con las cooperativas. Es importante que la UNLAR abra y dialogue con todos esos sectores, porque también es la posibilidad que nosotros tenemos de resolver problemas de larga data en los Llanos, en el Valle de Bermejo, en la zona de Arauco. Digo, allí hay también una necesidad de abrir la universidad para sentar y lograr mesas de trabajo que nos permita acompañarnos mutuamente y que nos permita ver cómo la posibilidad de que un joven de esa localidad se gradúe es la posibilidad de que la comunidad tiene de avanzar, de crecer, de progresar y de desarrollarse integralmente. Entonces, por eso es importante que entre todos la sintamos como propia la universidad, que es la universidad del pueblo, de sus comunidades, de sus organizaciones, porque es el único modo nosotros que entendemos de pensar esta universidad para los nuevos tiempos. Una universidad vinculada, comprometida, solidaria, pero también que se hace cargo de las situaciones que vive su gente, de la cual está dentro de la universidad pública. Bueno, la última, sí, si podrías resumir en una idea concreta, fuerte. ¿Cómo te gustaría ver a la universidad en unos años más? Bueno, yo creo que a nosotros nos gustaría, estamos trabajando muy fuerte para ver una universidad consolidada, fortalecida, que respete los derechos de los trabajadores, con un estatuto que se adecue a los nuevos tiempos en los que se viene, una universidad del debate, de la transparencia, del sinceramiento del proyecto de universidad que queremos consolidar, una universidad que logre en sus pasillos el clima de encuentro, de discusión, de consensos y de debates, y también de disensos, porque eso es importante. Y una universidad que se caracterice por la pluralidad de voces y que se caracterice también porque propone a nivel nacional ideas, proyectos y propuestas que muy pocas universidades se animan a discutir, a hablar y a consolidar. Esa creo que es la universidad a la que todos soñamos y en la que todos anhelamos para seguir siendo parte de esta universidad pública, gratuita e inclusiva y que brinde oportunidades a todos los miembros de la comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. Mi nombre es Analía Aybar Canil. Me llamo Gabriel Rodríguez Cativas. Mi nombre es Virginia Castro y estudio la licenciatura en Comunicación Social. Hacer radio para mí significa en principio una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, la verdad. Me gusta transmitir información para que las personas escuchen lo que tengo para contar y lo que pienso. Cursando esta carrera descubrí que la producción radial es lo que yo quiero hacer para mí, para mi futuro profesional. Y al principio todos cuando nos sentamos frente a un micrófono tenemos mucha ansiedad, pensamos cómo será, cómo se nos escuchará, porque es muy difícil el primer impacto de escucharse uno mismo. Uno ya se va acostumbrando a estar frente a un micrófono y también saber utilizar términos y saber cómo es el mecanismo de trabajar en una radio. Yo sí me siento parte de esta universidad, principalmente de la radio, y te enseñan muchas cosas que uno como estudiante no tiene idea. La radio es un espacio donde se forman muchos vínculos y donde uno puede crear. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado.
todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380-4457-059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Proyecto Caudillos es una actividad pedagógica de la Cátedra Comunicación Multimedia de la carrera Licenciatura en Comunicación Social. La idea es contar la historia de una manera innovadora a través de redes sociales, WhatsApp audios, sitios web y otras herramientas que constituyen la comunicación transmedia. Bueno, el proyecto Caudillo es, antes que nada, un proyecto pedagógico que sale de una cátedra universitaria de la Licenciatura en Comunicación Social, de la Cátedra de Comunicación Multimedia, que se propone armar un equipo entre docentes y estudiantes de esa carrera para generar una serie de intervenciones, acciones y diferentes dispositivos que funcionan en las plataformas más variadas para generar una narrativa transmedia. El proyecto Caudillo consiste en volver a contar, en regresar a la tierra riojana, sobre contar la verdadera historia de mi vida y la de mi compañero, el Chacho Peñalosa. Es un proyecto pedagógico que tiene como finalidad traer hacia esta época a la vida de dos caudillos, como fuimos Facundo Quiroga y yo, para que la gente conozca un poco más sobre nosotros y para que tenga una experiencia personal a través de los medios por los cuales esto se está difundiendo. Lo que estamos proponiendo es contar una historia a través de múltiples canales, múltiples plataformas, no como elementos aislados, sino que entre todos los elementos que forman parte de esa historia hagan la historia en general. ¿La historia de qué? De los caudillos. Intervenciones que realizamos nosotros con los chicos de la Universidad Nacional de La Rioja consiste en visitar a los chicos de las escuelas primarias y hacer actividades, juegos, a través de los juegos que hacemos con ellos, puedan recordar nuestra historia, nuestro pasado y así que sepan cómo es realmente lo que ha pasado durante todos estos años y nosotros regresamos aquí a nuestra tierra federal para contar todo lo que tienen que saber. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Se van a dividir en dos grupos, los chachitos y los facunditos. La respuesta que tuvimos fue espectacular porque los chicos se meten y juegan y quieren aprender y, por ejemplo, quieren agarrar mi vincha, quieren agarrar mi lanza, les prestamos vinchas para que jueguen y se sacan fotos con nosotros. Y la verdad es que se han sorprendido cuando nos vieron vestidos de esta forma, cuando le contábamos cómo era nuestra vida anteriormente.
fue un impacto bastante agradable para nosotros y quizás un poco duro o quizás nuevo para ellos, ¿no? Pero fue lo mejor de todo es eso, ¿no? Cómo los chicos reciben a los caudillos, a nosotros, digamos, a Facundo y a mí. A pesar que nosotros ya somos bastante viejos, ¿no? Perfil de Facebook es Juan Facundo Quiroga, así que para todos aquellos que me quieran buscar por Facebook, me pueden contactar por ahí. Y también tengo de amigo al querido Chacho Peñalosa. Yo estoy aprendiendo un poquito a usar la computadora, pero ya tengo mi perfil en Facebook, que es Ángel Vicente Peñalosa. Así que todos los que quieran ser amigos míos, los invito a que me agreguen a ese nombre. Y también está la fanpage del proyecto, que es Proyecto Caudillos. Nos tuvimos que aprender rápido estos términos nuevos para no quedar tan mal, ¿no? La respuesta que obtuvimos en las redes sociales es que se han quedado sorprendidos, muchos comentarios, así le llaman, ¿no? Comentarios, creo que le llaman, eso que escriben ahí abajito. Y le dan esa manito así, creo que le dicen me gusta. Esto todavía es nuevito, hay mucha gente que todavía se pregunta qué estamos haciendo, para qué es esto. Así que bueno, entren al Facebook, al mío, al de Facundo, al del proyecto. Los invitamos. A la Victoria para ver qué va a hacer esta noche. ¿Sabes cómo extraño esa chaquetilla mía, vos? Extraño tanto, qué tiempos aquellos, cuántas noches ganadas. Le mandamos un saludito a Felipe, que se quedó afuera de esto. No sé por qué lo dejaron afuera. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para mandarle un saludo a mi mujer Victoria, porque si no, esta noche duermo afuera. ¡Viva la Rioja! ¡Viva la Rioja, carajo! Bueno, nos estamos despidiendo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9. Les recuerdo que pueden seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Somos UNLAR TV. Hasta el próximo miércoles.